Vale, no empezamos mal. Bueno, increíble, nuevo récord, medio minutito. Hemos logrado lo que puse ayer en la pantalla final, bajar de un minuto, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Cómo terminamos hoy el evento? Nada mal, nada mal, nada mal. Habla con Fénix. ¡Bravo! Reunió las 6 piezas del mecanopuzzle de emoción perpetua. Ahora todo lo que tenemos que hacer es ensamblarlas. ¿Todas? Por supuesto. Las 6 partes pequeñas se pueden ensamblar en una sola. Todas ellas formarán un majestuoso mecanopuzzle de emoción perpetua gigante. Vamos, todo lo que tiene que hacer es unir las piezas. ¿No necesitan un procedimiento adicional? No, en absoluto. Mi aparato no tiene nada de amalgamas y ese tipo de basura. Cada componente está ensamblado espléndida e intrincadamente como... Olvídelo. Nunca se me dieron bien las analogías. Xavier tiene de retórica lo que a mí me falta. Bueno, inténtelo. Será una experiencia interesante. Para ensamblar por completo el mecanopuzzle de emoción perpetua deberás colocar sus 6 componentes en posiciones específicas y en el ángulo correcto. Podrás rotar o ajustar la posición de cada componente del mecanopuzzle tras colocarlo en la mesa de trabajo. No sé yo si es este o es el otro. Igual es el otro. Tiene pinta. Bonito, bonito, bonito. Muy bonito, la verdad. Y hemos tardado un minutito, así que no está mal, no está mal. ¡Perfecto! ¡Bellísimo! Es usted... bla, bla, bla. Es usted hábilmente y con las manos. Superó con creces mis expectativas. Recuerdo que muchos artículos del pájaro de vapor la describen a usted como... vamos, continúa. Como una caballera sin pelos en la lengua que prefiere usar la espada antes que las palabras. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¡Absurdo! ¡Ridículo! ¿Cómo pueden esos reporteros adornar los hechos de esa manera? Después de todo, usted es una caballera astuta, inteligente, humilde y franca. Gracias. Cuando tenga la oportunidad, les haré saber lo que pienso. Oh, sí, ya verán. Por cierto, tome este dispositivo. Si se siente aburrida, puedo usarlo en sus ratos de ocio. En cuanto a mí, tendré que comenzar a reunir las moras para mis gastos de viaje a Liyue. ¿A qué se va Liyue? Y nos dan... el mecanopuzzle para la relajatetera. Un cuadro pintado por el soñador de Fontaine. En él ha intentado plasmar su novedosa e innovadora creación, los núcleos kinésicos. El mecanopuzzle de emoción perpetua está formado por varios componentes de mecanismos unidos entre sí. Basta con empujar suavemente uno de ellos para que el mecanopuzzle funcione por sí mismo durante un buen rato, lo cual resulta de lo más conveniente. Si saliera al mercado, sería todo un éxito de ventas. Yo creo que ahí ya está. ¿Y qué? No hace nada. Ah, se mueve. Se mueven los núcleos kinésicos y... y el artilugio ese del cielo. Es bonito.
la verdad. No sé mucho, pero bueno, un recuerdo.